Y de una vez, les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia. Nada más que no va a haber anonimato. Aquí tenemos que dar la cara a todos, porque se trata de los intereses del pueblo. Que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar si no somos tapaderas. Aquí cada quien va a asumir su responsabilidad. Además, no se les confiscan sus empresas. No hay nacionalización, no hay expropiación. Se les deja una parte del mercado. 46% del mercado, que es todo lo que están ahora abasteciendo, y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Se aprueba la reforma? Buscaríamos otros mecanismos, pero sí nos pondría en una situación muy difícil, porque ya necesitamos esta reforma. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar la luz en términos reales, y lo voy a sostener, pero yo lo puedo hacer. Podríamos buscar mecanismos, pero los que vienen después van a tener que seguir subsidiando a estas grandes empresas, porque también nos han engañado muchísimo. Cuando iban a privatizar, empezaron a decir de que nos íbamos a quedar sin luz y que había que abrir el mercado eléctrico, porque no iba a haber luz. Y no era cierto. La Comisión Federal de Electricidad tenía las plantas suficientes para abastecer de luz. Hidroeléctricas, 60 hidroeléctricas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Abrieron el mercado y pararon las plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Cerraron muchas o las subutilizaron. Dijeron, viene la reforma eléctrica, va a bajar el precio de la luz. Y fue lo contrario, subió. Entonces estamos corrigiendo esto y desde luego sabemos quiénes, los que se sentían los dueños de México, van a oponerse, pero va a ser muy interesante observar a los legisladores, porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político. ¿Van a hacer una alianza con los priistas? Vamos a buscar convencer a todos. A los priistas nada más hay que decirles, oigan, ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica, incluso legisladores del PAN. ¿Dónde está la honestidad? ¿La integridad? ¿Dónde está la democracia? ¿No la democracia es el pueblo?